Bueno, aguanten un poquito, se vienen toda la familia, ahora despedida al Pipi. Ya lo venimos a todos los partidos, los viejos que vienen desde el festejo del año 95. Del 95, ¿y cómo es? ¿Sí? ¿Cómo es la sensación acá volver a la Fantástico, extraordinario. Para Daniel. Grande. Un mensaje para el Pipi. Un abrazo enorme y ahora tendré que poner la pila con lo de manager para traer a algunos jugadores y otra vez campeón de América, Pipi. Bueno, Pipi, agradecerte por todo lo que nos diste estos años. La verdad, sos mi ídolo desde que era chico, así que acá con mis hijos viendo tu despedida. Éxitos en lo que viene. Pipi, gracias por todo esto, por haber vuelto, por todo lo que nos diste y por hoy pensar en nosotros para compartir un día con vos como este. Toda la familia en la cancha, hijos, nietos. Todo para vos. Gracias, Fiera. Gracias, Pipi. Gracias, Pipi. Un grande, tu maestro, un muy, muy buen tipo, muy buen tipo. Un genio. Gracias por la invitación, Pipi. Pero mejor persona. Bueno, Carlos, sensaciones. Hoy le toca dirigir este partido muy emotivo, me imagino. Un sentimiento importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, una alegría. Primero que se acuerden de uno, después de 4 años estar retirado. Segundo, bueno, darle una mano al Pipi, creo que se merece esto y mucho más. Muy querido, muy, muy agradecido con el club y muy, muy entregado al club, ¿sí? Que hoy creo que ese tipo de referentes no hay muchos, se pueden contar con los dedos de una mano. Rincón del fútbol se vino hasta la cancha de San Lorenzo porque acá al lado se está despidiendo el Pipi Romagnoli del campo de juego. Estamos literalmente al lado. Hoy se regirá el máximo ídolo de la institución. Sí, ganó la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, torneos locales. Sí. Un ídolo del club de San Lorenzo que tiene una despedida, la verdad, a todo trapo. Y hoy, este sábado soleado, lleno de figuras acá, Ruggeri, Pausa, Mercier, Ortigosa, gran parte del plantel campeón la vez, sí. De la Libertad, Pocho la vez, y muy muchos aplaudido. Muchos jugadores, muchas figuras de San Lorenzo, una fiesta, un día soleado, perfecto, ideal, una despedida como la meritaba el Pipi. Increíble, y Rincón del Fútbol te lo muestra desde el campo de juego. Mirá. Por la carrera que metió.
por la persona que es. La verdad que yo lo conocí 7 años en un vestuario y la verdad que es un pibe que se merece la fiesta. Bueno, Gonzalo, sensaciones encontradas, recuerdos con la gente de San Lorenzo en esta cancha. Sí, los mejores recuerdos de esta cancha porque me ha tocado hacer muchos goles, pasar buenos momentos y nada, contento por el Pipi y que disfrute. Lleno de cracks, un partido de fútbol tremendo. ¿Cómo te sentiste ahí moviéndote al lado de ellos? Sí, la verdad que muy bien, es increíble lo que se siente estar en una cancha, sobre todo en una cancha de estas dimensiones. Y quizás te das cuenta de lo que significa el timing, el entrenar, el de jugar todos los días, el de dedicarte a esto, porque es algo único. Y te digo, dos piques cortos de 25 metros y agarrate. Bueno, Walter, ¿qué significa para vos primero volver a la cancha de San Lorenzo, jugar acá y en la despedida de Pipino Mañoli, no? La verdad que muy lindo volver, hace rato que no venía. No sé, yo siento como que no me fui nunca. La verdad que muy lindo volver acá y uno lo pasa muy bien. Eso lo va a extrañar, ¿no? Claro, la verdad que como persona, como jugador, como capitán fue siempre un ejemplo y yo aprendí mucho de él. ¿Y en los entrenamientos lo cuidabas o si le tenías que dar alguna que otra le dabas? No, lo cuidaba. Había que cuidar. Sí, había que cuidarlo. Al principio, cuando recién subí, no tenía esos pensamientos, pero después me di cuenta que había que cuidarlo. La despedida del Pipi, un ídolo de la casa, ¿cómo es esta fiesta del club? Bueno, se lo merece realmente por todo lo que le dio al club. Es un gran premio para él. Se lo dije, ojalá que lo pueda disfrutar. Se fue, señores, el partido de despedida del Pipi Romagnoli. Tremenda fiesta, lo que es. Un muy lindo evento, un partido lleno de goles. Grandes figuras de la historia del fútbol argentino y más que nada de San Lorenzo Almagro. Y estuvimos en el campo de juego de Rincón del Fútbol. La verdad, una cobertura como ninguna otra, como no vas a encontrar en ningún lado. Hablamos con protagonistas, hicimos entrevistas, estuvimos viendo un partido muy, pero muy entretenido y en definitiva, la gran despedida que se merecía el Pipi. Y nunca nos olvidamos de ustedes, que son los que nos bancan. Por eso tenemos una sorpresita, pero se van a enterar a través de nuestro Instagram. Vayan a la última publicación donde ven la camiseta de San Lorenzo, Rincón del Fútbol, para participar del sorteo por la sorpresa que tenemos, ¿no? Bueno, se fue el Pipi y nos vamos nosotros también. Nos reencontraremos en el próximo video. Gracias a todos. Él era chico, yo nunca pensé que a esa edad iba a debutar. Y bueno, en ese momento me puse muy contenta, no lo podía creer, ¿no? Que yo soy cuerva desde que nací. Entonces lo vivía siempre de una manera distinta.